Radio Informativo Huamantla presenta Alcohólicos Anónimos, una producción de Radio Informativo Huamantla. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Buenas noches tengan todos ustedes que nos escuchan. Este es su programa de Alcohólicos Anónimos. El día de hoy vamos a ver el tema Trabajando con los Demás, donde veremos algo más acerca de todo aquello que hacemos en un grupo e individualmente. Pero antes de comenzar, vamos con la reflexión del día. No podemos lograr la sobriedad solo con el pensamiento. Al hombre o mujer intelectualmente autosuficientes, muchos alcohólicos anónimos les pueden decir: si nosotros éramos como ustedes, demasiado listos para nuestro propio bien, seguramente creíamos que podíamos flotar por encima de los demás solo por medio del poder de la inteligencia. Como la ve Bill, página 60, ni el más brillante cerebro puede defendernos contra la enfermedad del alcoholismo. No puede lograr mi sobriedad con el solo poder de mí. Pensamiento. Trato de tener presente que la inteligencia es un atributo dado por Dios que puedo aprovechar, una felicidad como tener dotes para el baile o el dibujo o la carpintería. No hace que yo sea mejor que otra persona y no es un instrumento de recuperación en que se pueda confiar mucho, porque es un poder superior a mí mismo el que me devolverá el sano juicio y no un alto consciente de inteligencia ni un título de la universidad. Sí, la experiencia práctica demuestra que no hay nada que asegure tanto la inmunidad de la bebida como el trabajo con otros alcohólicos. La vida tendrá un nuevo significado, ver a las personas recuperarse, verlas ayudar a otras personas, ver cómo desaparece la soledad y ver cómo una comunidad se desarrolla, tener una multitud de amigos. Esta es una experiencia que no deben perderse. Antes de comenzar, nosotros nos damos cuenta que el trabajo con otras personas pues es muy importante para cada miembro de Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo nosotros podemos detectar a un posible prospecto, a un posible candidato? Sí, la forma de detectar a un prospecto es a través de echarle un vistazo a la sociedad o a las personas más cercanas a nosotros, especialmente a veces con los familiares, ¿no? Cuando una persona que está tomando demasiado frecuentemente ya tiene problemas con su bebida, puede ser algún primo, algún hermano, algún tío, incluso hasta el papá, ¿no? La mamá. Sabemos que la enfermedad del alcoholismo incurre en cualquier persona, en cualquier aspecto. Entonces, al tener roce con todo ese tipo de familiares, se da uno cuenta, ¿no? Por la forma en la que están actuando ante nosotros y ante la sociedad. Incluso, en mi caso personal, ha habido casos en los que he estado platicando frecuentemente, ¿no? Con parientes que padecen el mal del alcoholismo, ¿no? Entonces me doy cuenta que faltaban al trabajo, que algunos ya se dejaron de la esposa, tienen problemas en la escuela, con sus hijos, ya no les alcanza el dinero, ¿no? Entonces la forma de beber, la forma de ir llevando su vida a cabo, pues ya no es de la forma como es natural anteriormente, ¿no? Ya se ve que tiene problemas con su forma de beber. Entonces mediante eso uno se va dando cuenta y trata uno de platicar con las personas, principalmente con la familia. Sí, nosotros nos damos cuenta que pues difícilmente las personas que están allegadas a nosotros pues aceptan algún consejo o algo que les podamos decir acerca del alcoholismo por el hecho de habernos visto cómo nos encontrábamos anteriormente. Difícilmente pueden aceptar alguna sugerencia
por también por nuestra conducta o nuestro comportamiento, porque nos mencionan que cómo, si nosotros nos vieron haciendo ciertas cosas, ahora cómo les decimos lo contrario, ahora nosotros cómo les podemos convencer de que tienen un problema. Lo único que no se dan cuenta es de que a través de mantenerse en ese estado, pues lo único que hacen es generar resentimientos, odios, y que no quieran saber nada sobre una posible recuperación. Pero nosotros podemos darnos cuenta de que hay otras personas que sí nos prestan atención, y esas personas que nos prestan atención, ¿de qué podemos hablar? ¿Cómo podemos comunicarnos con ellas? Sí, bueno, cabe mencionar que esto es muy importante, ¿no? De saber que dentro de la recuperación del individuo tiene que haber cimientos y bases, porque en este capítulo que nos habla trabajando con los demás, ya se tiene que tener una cierta recuperación, un cierto grado de recuperación para poder establecer y hablar con un prospecto o con una persona que padezca este mal de la enfermedad del alcoholismo. Porque sin embargo uno no puede saber o de qué va uno a hablar, qué le va uno a decir, cómo se va uno a acercar, cuál es la manera, cuál es la forma, ¿no? En primera instancia, la persona incurre a uno por el hecho de haberlo conocido en la actividad. En mi caso, muchas personas me conocieron en la actividad alcohólica, sabían cómo estaba, que ya estaba muy mal físicamente y emocionalmente, ¿no? O sea, vieron un deterioro en mi persona. Entonces, al cambiar, al hacer ese cambio de imagen, ¿no? Ese cambio de vida, pues posteriormente se empiezan a mostrar ciertas actitudes ante la sociedad, ante esas personas, ¿no? Entonces ahí es cuando al individuo pues le entra esa duda, ¿no? De decir, pues, ¿cómo la habrá hecho? ¿Cómo le estará haciendo para dejar de beber? Porque prácticamente se deja de beber, pero prácticamente uno está cambiando su vida, ¿no? Estás cambiando tu vida en general, porque estás dejando de hacer cosas que hacías anteriormente, ¿no? Entonces la persona se hace esa pregunta, se hace ese interrogante, y ya sea por un medio alternativo o por el mismo individuo, pues se da la tarea de decir, pues le voy a preguntar cómo le hizo, ¿no?, para dejar de beber, o cómo le está haciendo, o cuál fue la fórmula que él se tomó, o qué le dijeron, o a qué lugar está asistiendo, ¿no?, para que pueda dejar de beber. Entonces ahí es cuando uno entra al terreno de la acción de lo que habla este capítulo, ¿no? Uno se tiene que acercar con esa persona prácticamente, porque esa persona ya tiene una imagen diferente de mí, ya sabe que yo ya no estoy bebiendo por el momento, sabe que ya llevo otro tipo de vida, ¿no? Dice que al principio, en este capítulo, tenemos que empezar a ganarnos la confianza del individuo, ¿no? Empezar a dejar que él hable, que él exprese, ¿no? Porque muchas de las veces la persona pues no tiene esa confianza, esa seguridad de poder hablar, ¿no? Cualquier cosa, cualquier aspecto de su vida puede estar sancionado de no hablar con otras personas, y tiene ese temor, tiene ese miedo, ¿no? Dice que en primera instancia hay que darle esa confianza de que hable, ¿no? Que hable lo más que pueda, que empiece a expresar cosas, ¿no? A través de la palabra, a través del habla, para ir entrando en confianza y entrar en comunicación con el individuo. No podemos llegar al acecho, ¿no? De agarrar y decirle, ¿sabes qué? Esto y esto. Dice que no le podemos imponer nada, no le podemos hacer mandatos, ni le podemos cuestionar nada, ¿no? Simplemente, en primera instancia, hay que dejar que él se empiece a desenvolver para que vaya fluyendo la comunicación mutua entre los dos. Sí, o sea, nosotros nos podemos dar cuenta que muchas de las veces, cuando uno pretende hablar con otra persona, pues esta persona nos rechaza. Esa persona no quiere saber nada sobre Alcohólicos Anónimos. Pero hay personas quienes sí solicitan ayuda, personas que se acercan con nosotros a un grupo, personas que se acercan a un distrito a solicitar ayuda. Entonces, ¿cuándo es más conveniente hablar con una persona? ¿Cuando
sale por nuestra propia voluntad o cuando esta persona se acerca con nosotros. Sí, es mejor cuando pues se acerca, ¿no? Con nosotros. A veces nosotros vemos allá afuera a las personas que ingieren bebidas alcohólicas. Nosotros no estamos peleados con ellos. Nosotros no vamos a decir quién tiene el problema del alcoholismo o quién tiene la enfermedad. Nosotros vamos a entrar cuando alguien dice nuestro axioma, que cuando quiera, donde quiera, extienda la mano pidiendo ayuda, nosotros estaremos ahí. Esa es parte de nuestra responsabilidad dentro del programa de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Entonces, varía en situaciones, varía mucho, ¿no? Hay veces que la familia, por ejemplo, cuando ya está cansada de tantas cosas, ¿no? De tanto desorden, de que el individuo pues ya no los deja vivir, ya causa malestar, ya están mal ahí adentro, ¿no? Entonces muchas de las veces la familia no aguanta, no soporta y busca esa ayuda, ¿no? Se entera de que hay un grupo de Alcohólicos Anónimos, de que hay una comunidad y por parte de la familia se acerca, ¿no? En su defecto puede ser la mamá o puede ser la esposa, ¿no? Cuando es la esposa, pues incurre al grupo y pregunta, pues oigan, ¿de qué se trata esto de Alcohólicos Anónimos? Entonces, pues si se acerca a un grupo tradicional, se le da la información y todo. Si se acerca a un distrito, lo mismo. Se hace una ficha de contactación en el distrito y para que se le vaya a ver, se toma la dirección, ¿no? Y la hora en la que se puede encontrar el prospecto, que así la llamamos aquí, para que se le pueda hacer una visita, ¿no? Entonces puede ser la mamá también, que tiene un hijo que ya no lo soporta, que ya no le llega en las noches, que le llega a las 6 de la mañana bien borracho, que ya no va a la escuela, que ya dejó aventado el trabajo, que ya lo dejó la novia, o que la pareja reciente ya lo abandonó, ya tiene por ahí un hijo y ya tiene algunos problemas económicos, ¿no? Con la mantención o eso, por X o por Y, por todas esas razones, pues la mamá se ve en la tarea de acudir, de buscar ayuda, ¿no? Dicen que dentro de la desesperación puede uno hacer muchas cosas, ¿no? Y ya se tomaron algunas medidas, algunas alternativas, pero pues no las hay. Entonces cuando la familia se da cuenta que por sí misma y por sus propias manos no puede hacer nada, entonces se ve a acercarse a la comunidad. Han llegado muchas familias, ¿no? Muchas mamás desesperadas pidiendo la ayuda, y entonces uno tiene que poner manos a la obra. Entonces cuando uno ya toma los datos, ¿no? Y pide uno la razón de a qué hora se puede encontrar a este chavo o a este señor, y ya se le hace una visita, ¿no? Esa es la forma en la que uno puede recurrir a trabajar con un prospecto, porque muchas de las veces no es conveniente agarrar a las personas ahí en la calle, que nada más sabes que, oye, vete para acá, vete para allá. Es mejor, ¿no? Es algo viable, pero es mejor cuando se busca la ayuda, porque se sabe que cuando se busca ayuda es porque ya hay problemas, ¿no? Hay grandes problemas que ya se están suscitando. Entonces, si hay grandes problemas, 1, 2, 3, 4, 5 problemas, ya el entorno familiar ya está afectado, ¿no? El entorno social ya está afectado. Entonces, todos esos problemas no son indicadores de que ya se necesita ayuda, ¿no? Y esa ayuda mutua que se da en Alcohólicos Anónimos, pues es a través de la agrupación, a través de los individuos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que nosotros ahí es donde tenemos que empezar a trabajar con ellos. Sí, es muy importante el darnos cuenta de cómo podemos abordar a una persona. Y ahora lo más importante también el entender que no nada más es con el alcohólico con el que se tiene que trabajar. También hay una parte muy importante del trabajo con la familia, con la esposa, con los hijos, con los padres, con las personas que conviven, porque de alguna manera, ¿cómo es el trabajo? ¿Cómo se proyecta ahí? ¿De qué forma nosotros vamos a tratar, a trabajar con ellos para alcanzar al alcohólico que está sufriendo? Sí, bueno, dice que nosotros tenemos que obtener la información necesaria, ¿no? Muchas de las veces quisiéramos obtener la información directamente con la persona, con el prospecto, pero desafortunadamente hay casos que no se da.
Entonces tenemos que recurrir a la familia, o en su defecto la familia ya recurrió a nosotros. Entonces nos empiezan a dar ese tipo de información que nosotros queremos saber, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que ha hecho? ¿Cuál es la manera que de la que se viene comportando, ¿no? Entonces nos vienen dando datos muy importantes, ¿no? La familia. Sabemos que nosotros nos tenemos que presentar ante la familia, pues de una forma coherente, de una forma educada, de una forma civilizada. Se podría decir que nosotros ya estamos viviendo un plan de vida totalmente diferente, ¿no? Entonces nos tenemos que presentar de una forma educada y complaciente, ¿no? Nosotros no tenemos que poner nuestras reglas, ni nosotros no tenemos que someter a la familia tampoco, ¿no? Tenemos que escuchar a la familia, ganarnos esa confianza y de hacerle saber que la persona pues está en buenas manos. Dice que vamos a poner nuestro mejor esfuerzo. Dice que con todo ese ahínco, ¿no? Vamos a ir y les vamos a hacer saber que vamos a echarle ganas, ¿no? Que vamos a trabajar con su familiar, con su hijo, su sobrino, su esposo o su pariente, ¿no? Porque nosotros no sabemos a qué persona no, nos están canalizando o de quién nos están hablando. Puede ser cualquier miembro de la familia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hablar con la familia con confianza y ganarnos la confianza de la familia para que nos puedan abrir esa puerta y llegar a él comúnmente. ¿A ustedes les exigen el hacer este trabajo o cómo y de qué forma lo va haciendo cada uno? Porque es necesario que nosotros, cada uno de nosotros, lo vayamos entendiendo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nos damos cuenta lo que implica en el tiempo, en esfuerzo. Muchas de las veces se tiene que uno que trasladar a otras partes y pagar todos esos gastos para realizar este trabajo. ¿Les exigen dentro de un grupo hacer este trabajo o es algo que sale espontáneamente de cada persona? Sí, bueno, dentro del inicio de este capítulo dice que una de las claves de la sobriedad es el trabajo intenso con los demás. Nosotros los alcohólicos tenemos en cuenta que a través del trabajo de la acción, de estar en permanente trabajo de transmisión de paso 12, ¿no? En su defecto, es la mejor base, ¿no? Fundamental para nuestra propia recuperación. Hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Eso dice en primera instancia el capítulo. Por consiguiente, nosotros en Alcohólicos Anónimos, pues a nosotros no nos pagan nada. O sea, no nos dan alguna cuota, no nos dan algún dinero, no nos dan para pasaje, no nos dan para alguna paguita, ¿no? Por haber hecho este tipo de trabajo. Sabemos que aquí todo es a través, dice dentro de nuestra literatura, que tenemos que desprendernos de eso que nos dieron desinteresadamente. Dice, así como desinteresadamente te llegó, así desinteresadamente lo tienes que devolver, ¿no? Esa dádiva que se nos otorgó a nosotros desinteresadamente en algún momento, ¿no? En esos días, en esos momentos amargos de la existencia, donde ya no hay puerta por donde salir, ya no hay camino por donde entrar, ¿no? Cuando se siente uno distorsionado, ¿no? Cuando ya uno no sabe qué hacer, pues esa mano se nos extendió de la comunidad de Alcohólicos Anónimos y se me extendió desinteresadamente. Yo lo traigo en mente y lo tengo que tener en cuenta, ¿no? Que este trabajo se hace desinteresadamente, sin querer recibir un solo centavo, ¿no? Pero también vuelvo a reiterar, porque es parte de mi recuperación, dice que nosotros tenemos que estar dispuestos, porque dentro de los legados que nosotros trabajamos en Alcohólicos Anónimos, que es de servicio, ¿no? Este legado de servicio, nosotros tenemos que hacer valer ese legado porque esto es servicio. El hecho de trabajar con un prospecto o ir a visitar a alguien es servicio, ¿no? Dice que puede ser más beneficiado el que transmite el mensaje que el que lo recibe. Dice porque doblemente está cimentando y remarcando, ¿no? Que tiene un problema con la enfermedad del alcoholismo, dice. Pero por consiguiente, pues nosotros tenemos en mente que haya una respuesta positiva, ¿no? Que aquella persona que está del otro lado, pues vamos con esa esperanza de que ese mensaje de vida, de que se siembre esa semillita, ¿no? Esa semillita que germine, quisiéramos que fuera pues de alguna manera al instante o al momento.
Muchas de las veces no es de esa forma, pero vamos con esa esperanza de que ese trabajo funcione para él y para nosotros, ¿no? Entonces, pues no recurrimos a que alguien nos pague algo, ¿no? En este caso, pues uno tiene que ver la forma de empezar a medir los tiempos, hacer una programación de vida, ¿no? Si tal día me dicen, ¿sabes qué? Hay un prospecto a tal parte, a tal hora, pues uno tiene que programarse, ¿no? Uno tiene que ver, ingeniársela, cómo hacerle, porque cuando andaba en la actividad, pues me les ingeniaba para obtener una botella, para seguir en la actividad alcohólica. Entonces dice que acá también seguimos en actividad, no más que de diferente manera. Ahora tenemos que hacer una programación de horarios para poder ir a extender la mano a esa persona que está pidiendo la ayuda o que necesita la ayuda, ¿no? ¿Cuáles son los medios que yo necesito? Pues yo también dentro de la recuperación se supone que ya tengo un cambio de vida, ¿no? Entonces yo ya tengo por lo menos una moneda para el pasaje, ya no me tengo que ver en la necesidad de decirles o de pedirles, porque de antemano ya sé que aquí no me paga nada ni nada, ¿no? Todo es voluntario, es a través de un entendimiento. Muchas de las veces la gente se pregunta, ¿y si les pagarán algo o les darán algo a cambio, ¿no? O a lo mejor les dan de comer o les dan un refresco, o les dan un trofeo o un reconocimiento. O por qué harán este tipo de trabajo, ¿no? Dice que cuando la conciencia empieza a despertar, cuando uno empieza a hacer uso de conciencia, se empieza a dar cuenta uno que uno es parte de ello, ¿no? Que ese trabajo uno es el que lo tiene que hacer, ¿no? A través de estar dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Entonces no se hace por obligación, sino por responsabilidad, y una responsabilidad con conciencia, porque en realidad en su defecto, a mí nadie me obliga a trabajar con un prospecto o ir a transmitir el mensaje, ¿no? Por el hecho de yo saber que a mí también me lo hicieron de la misma manera, pues a mí me rebota, ¿no? Y digo, pues yo tengo que hacer ese trabajo, ¿no? Porque en un cierto momento alguien hizo ese trabajo por mí. Y nadie le preguntó si había comido, si tenía dinero, si estaba con el tiempo necesario, dispuesto para hacerlo, ¿no? En ese momento se transmitió ese mensaje, entonces ahora se invierten los papeles de una forma diferente, ¿no? Ahora estoy de este lado, ya no estoy de ese lado, entonces tengo que poner mis manos a la obra de la misma manera, ¿no? Sin trabas, sin rezongar, sin renegar, sin decir yo por qué tengo que hacer esto, por qué nadie está más aquí, por qué no vienen todos mis compañeros conmigo. Dice que cuando tenemos que hacer un trabajo, sabemos que no vamos solos, vamos con el poder superior, él va a ser el que nos va a dar y nos va a poner las palabras en la boca y las ideas en la mente para poder hacer ese tipo de trabajo, porque muchas de las veces nos vemos, quisiéramos que todos los compañeros fueran con nosotros, ¿no? Y entonces cuando nos sentimos a gusto y vamos con esa nostalgia, con esa algarabía, decir, pues vamos a ir a ver un prospecto. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos totalmente solos, no? Cuando te das la vuelta y miras y no hay nadie, ¿no? Entonces te da para abajo y dices, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Dice, pues ánimo, pues hacer el trabajo. El trabajo se tiene que hacer, ¿no? Dice que solamente dependemos de un poder superior y tenemos que ir a hacer ese trabajo. Es nuestra responsabilidad. No es una obligación, pero es una responsabilidad que tenemos nosotros los AA. Sí, porque nosotros nos damos cuenta que solamente a través de ese trabajo que nosotros realizamos podemos asegurar nuestra sobriedad. Indiscutiblemente que el trabajo con los demás, pues el más beneficiado pues somos nosotros mismos, porque empezamos a entender, porque nuestra conciencia se empieza a ampliar, porque cosas que antes no veíamos hoy las podemos observar. ¿Cómo nos damos cuenta que a través de cuando nos ponen un espejo, nosotros tenemos esa oportunidad de observar de dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Cómo podernos dar cuenta que cuando nosotros hacemos ese trabajo de trabajar con otro alcohólico, en principio nos recuerda cómo llegamos a la agrupación, en qué condiciones nos encontrábamos, cuáles eran nuestros pensamientos, qué ideas pasaban por nuestra cabeza, qué era lo que sentíamos? Estábamos en un estado de suma indefensión, a donde todo lo que pasaba a nuestro alrededor siempre lo rechazábamos, siempre lo repelíamos. ¿Cómo fue que empezamos a adoptar esta nueva creencia? ¿Cómo fue que empezamos a adoptar este nuevo
observar las cosas. Nosotros nos podemos dar cuenta que cuando nosotros llegamos era algo de lo que no queríamos hacer, porque estábamos ensimismados en nosotros mismos, porque creíamos que nada más teníamos problemas, porque pensábamos que a nosotros nada más nos pasaban las cosas, porque pensábamos que a nosotros nada más éramos a los únicos que no querían, mas sin en cambio empezamos a cambiar nuestra actitud, nos empezamos a dar cuenta que solo a través del trabajo con los demás es cuando nosotros tenemos la oportunidad de empezarnos a observar a nosotros mismos. Y los más beneficiados de esto, pues somos nosotros. Pero indiscutiblemente a través de la experiencia que se ha vivido, a través de este tiempo que se ha estado dentro de la agrupación, nosotros nos podemos dar cuenta que siempre vamos viviendo nuevas experiencias, como a través de cuando empieza este agradecimiento, pues también nos llevamos grandes sorpresas, porque queremos hacer cosas que nuestros mismos principios nos los dicen, esto no lo hagas. Se puede dar trabajo, se puede prestar dinero o se puede dar hospedaje. ¿Se puede hacer eso con una persona? Bueno, dice que nosotros no damos alojamiento, no pagamos las cuentas de banco, no les damos consejos matrimoniales. Nosotros tenemos que hacer o llevar a cabo eso, ¿no? O sea, llevarlo a la práctica nosotros. Nosotros dice que por muy malo que veamos al prospecto o por muy deteriorada que veamos su economía, nosotros no podemos tener la facultad de sacar y pagar sus cuentas, dice, porque le podríamos causar un gran daño, un inmenso daño, ¿no? En primera instancia le daríamos a saber que nosotros le vamos a resolver sus problemas. Dice, y la parte económica es una parte muy importante y muy delicada, ¿no? Dice, porque muchas de las veces te puede ver con un interés lucrativo. Entonces el prospecto puede incurrir a nosotros por la parte de decir del interés, pues estos me van a pagar las cuentas, no me van a solucionar mi vida económica, yo tengo tantas deudas, que puede acercarse de esa forma, ¿no? Entonces dice, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Tampoco no podemos dar a alojamiento, dice, porque nosotros podemos deteriorar o podemos causar un malestar dentro de nuestra familia o nuestros hogares o nuestras casas. Nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos tratando con personas enfermas, ¿no? Enfermas alcohólicas, y sabemos que el alcohólico tiene una forma de ser, pues dice que se puede tratar al principio que viene en un estado como beligerante, en un estado salvaje, ¿no? Entonces, como decían al principio, ¿no? Tenemos que ponernos en sus zapatos un poquito, tenemos que ver cuál es la manera en la que está pensando, y sabemos que está pensando de una forma de rebeldía, de una forma de ir en contra de todo, ¿no? De no querer escuchar, de no querer entender, de no querer saber nada. Muchas de las veces dentro de la experiencia se ha tocado ir a trabajar con alguien y que dice, yo no quiero saber nada de esto, yo no, ¿quién les dijo, no? A mí no me interesa, yo no soy alcohólico, yo no soy esto. Dice que hay que tener cuidado. Dice, nosotros no podemos tildar de alcohólico a nadie. Nosotros no podemos sentenciar a alguna persona, hombre o mujer, o en su defecto, hasta un pariente, ¿no? No podemos decirle que es alcohólico. Nosotros no tenemos ese mandato, ¿no? De hacer o darle esa orden o de condenarlo de una manera verbal, decirle, ¿sabes qué? Tú eres alcohólico o tú eres alcohólica o tú necesitas ayuda, ¿no? Dice, nosotros tenemos que reflejarnos con él y mostrar esa experiencia, ¿no? Hablar de las cosas que nosotros hemos vivido dentro de la actividad, dentro de sufrir la terrible enfermedad del alcoholismo. Dice, nosotros tenemos que plasmar la experiencia para que él se refleje, contar nuestras historias, dice, contar una historia jocosa, ¿no? Quizás una historia de risa, para que él entre en confianza, dice, contar aquellas cosas que pasaron, que transcurrieron dentro de la experiencia cuando se estaba bebiendo. ¿Cuáles son todas esas cosas? Dice, aquí es donde se necesita toda esa riqueza que tenemos nosotros los alcohólicos, que ese tesoro que está ahí guardado, que esa es la experiencia vivida, ¿no? Toda esa experiencia vivida tiene que salir a flote para que él se refleje.
pero tener en mente que tengo que estar sabiendo cómo está pensando de esa manera, que hay cosas que yo puedo decir y que hay cosas que no puedo decir, ¿no? Dice, tenemos que hablarle de que el alcoholismo es una enfermedad terrible y fatal. Tenemos que decirle que es una enfermedad física, mental y espiritual. Dice, pero no le podemos decir que él tiene que poner manos en acción y de que es alcohólico y que ya necesita la ayuda. Él tiene que saber en qué manera tiene que decidir, ¿no? Por el momento tenemos que estar intercambiando palabras y tiene que ser una plática, una comunicación constructiva para que él pueda ir a agarrando ese tipo de herramientas. La mejor herramienta que él puede agarrar es cuando yo estoy platicando, ¿no? Todo ese historial, estoy sacando todas esas cosas y él diga, ah, yo soy así, ah, mira, a mí me pasó lo mismo, ah, yo estuve en esa situación, ah, mira, ese día también pasó esto, ¿no? Esa es la herramienta, esas son las herramientas, esos puntos donde él se va a empezar a identificar. Entonces no se va a dar cuenta, o no le vas a estar imponiendo, no le vas a decir, tú estás igual de enfermo que yo. Simplemente se trata de ir a que él se refleje, a que él se dé cuenta y que en su conciencia empiece a dictaminarle que él tiene un problema. Quizás diga, a lo mejor estoy igual que tú, a lo mejor yo también hice lo mismo. Ándale, tú sí me entiendes, tú sí me comprendes y no me estás juzgando. Dice que nosotros no vamos a juzgar a nadie porque sería juzgarnos a nosotros mismos. Nosotros sabemos lo que padece, que es la manera en la que está pensando. Dice que nosotros no debemos hablarle de religión o ser moralistas, ser evangelistas, ¿no? No podemos llegar con un individuo y le podemos hablar de religión porque dentro de lo que nos dice nuestra literatura, nosotros no podemos imponerles alguna religión, algún credo, alguna deidad a una persona. Se sabe que esto es libre, nada más es de creer en un poder superior. Y dentro del capítulo nos habla y nos dice que quizás el prospecto sepa más de religión que nosotros mismos, los alcohólicos anónimos, porque no sabemos de dónde provenga. Quizás es un hijo de algún redentor o de algún evangelista que llevan practicando su religión durante unos 20 o 30 años, ¿no? Quizás le inculcaron principios espirituales a él. Dice, pero nosotros no le vamos a decir cómo le va a hacer en el aspecto de la religión. Nosotros le vamos a decir cómo le hemos hecho nosotros, ¿no? Entonces nosotros no le vamos a decir qué principios espirituales debe seguir, sino los que nos han servido a nosotros. Le tenemos que dar a saber que a través de todo lo que él sabe, pues no le ha servido para nada. Y si no, ya hubiese tratado o ya hubiese superado su problema con la bebida, ¿no? Entonces le tenemos que posponer eso por darle a saber lo que nosotros hemos practicado o lo que estamos practicando y lo que nosotros sí nos ha servido, ¿no? Para salir del problema de la bebida. Sabemos que esto es muy difícil. Y uno de los terrenos muy delicados es ese, ¿no? El problema de la religión por los prejuicios que se generan en la vida y que se pueden generar en ese momento, ¿no? Porque hay prejuicios de los que trae el prospecto de aquí me irán a cambiar de Dios, aquí me irán a decir en qué voy a creer, aquí me van a inculcar este Dios que ellos tienen. Dice, no. Dice, aquí no le vamos a hablar de eso. Tampoco le vamos a decir que somos cultos y rectos. Tampoco le vamos a decir que somos personas realmente moralistas, que no sabemos decir una palabra obscena, que estamos incurriendo en prácticas de educación con una alta y rigurosa disciplina, que si no llega a las juntas a la hora que llega, nosotros lo vamos a castigar y le vamos a decir esto, que somos tan moralistas y éticos, que tenemos reglas. Dice, no. Dice, dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, nosotros no tenemos reglas, no somos moralistas, somos personas a veces hasta inmorales, ¿no? De donde entra todo tipo de cosas y de causa, ¿no? Dice, le vamos a platicar que él es una persona que puede expresarse libremente, que puede decir lo que él siente, lo que está pensando, y lo que vaya a hacer, él tendrá que decidir. Nosotros tenemos que trabajar con él de esa manera, porque tampoco le podemos hablar de política ni de nada, ¿no? Dice, le tenemos que hablar de cómo es que,
que se practica o se lleva a cabo dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, el programa de recuperación. Sí, porque aquí es importante el darnos cuenta que con frecuencia vemos a compañeros, ¿no?, que sufren por las demás personas, que sufren por lo que les está pasando, pero nos damos cuenta que nada solucionamos con ello. Y bien se comentaba hace un momento, nosotros no vamos a resolver problemas económicos, nosotros no vamos a dar hospedaje, nosotros no vamos a dar cómo puede regresar con su pareja, ¿no?, consejos matrimoniales. Al contrario, nuestro único objetivo es descubrir cuáles son las causas que me llevaron a ser un alcohólico, cuáles son las causas que me llevaron a hacer todo lo que hice y por ende a pasar por todo lo que tuve que pasar, por rupturas matrimoniales, por falta de trabajo, por muchas cuestiones. Ahí es a donde nosotros nos damos cuenta que nadie nos puede ayudar. Ahí es a donde nosotros nos damos cuenta que nadie puede hacer nuestro trabajo, que nadie va a hacer lo que a mí me corresponde, el poderlo llevar a cabo. Y este trabajo que se hace, de trabajar con los demás, puede ser individual o puede ser grupal, pero que en medida como yo entienda de cuál es el trabajo y por qué lo tengo que hacer, entonces es la medida como yo voy a tener la oportunidad de poder darme cuenta que efectivamente nadie puede hacer nada por mí más que lo que yo haga. Nadie va a ir por mí a mis juntas, nadie va a ir por mí a mi servicio, nadie va a ir por mí a las responsabilidades que yo tengo. Pero ¿cómo irlo entendiendo cada uno de nosotros? O sea, ¿cómo entender que ese trabajo que uno está realizando no lo pueda confundir? O sea, no pueda hacer algo de lo que a mí no me corresponde. ¿Cómo darme cuenta? Pues sí, dentro de no romper lo que dice nuestra literatura, pues es más que nada ya saber, ¿no?, ya tener algún entendimiento lógico de lo que nos habla, cuáles son las cosas que podemos y no podemos hacer. Entonces decía ahorita, ¿no?, nosotros tenemos que hacerle saber al individuo que él va a tomar decisiones por sí mismo, que por primera vez va a empezar a saber qué hacer con su vida, a tomar las riendas de su vida por primera vez, ¿no? Porque nosotros, decía esa parte, ¿no?, hemos tenido la experiencia de compañeros que se acercan y que dicen, oye, dices que me dejó mi señora, ¿cómo le hago? No, dice, nosotros no podemos decirle qué va a hacer con ello. O sea, si la va a dejar, si va a estar con ella, si se va a conseguir otra o no se va a conseguir otra. Dice, nosotros no damos consejos matrimoniales, nosotros no arreglamos matrimonios que estén rotos. Dice, nosotros lo que hacemos es decirle cómo trabaja y darle a saber si está dispuesto a hacer una limpieza de su interior, a ir en retrospectiva de saber por qué se comporta de esa manera, por qué tiene todo ese tipo de daños, por qué tiene todo ese tipo de conflictos. Es darle a saber si él está dispuesto a trabajar con él mismo y si está para que esté en condiciones de poder decidir qué es lo que va a hacer él prácticamente con su vida. Nosotros no podemos decidir por nadie, no podemos hacer nada por nadie, absolutamente no podemos dirigir la vida de nadie. Lo único que tenemos que hacer es trabajar, transmitir ese mensaje, ¿no?, ese trabajo de paso 12 que se hace con la persona, pues se hace a través de un programa, ¿no? Entonces nos tenemos que basar en los principios. Dentro de lo que nos dicen los principios, es lo que nosotros tenemos que hacer. Nadie nos puede llevar a hacer lo que nosotros no debemos de hacer, porque afectaríamos a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, afectaríamos al prospecto y nos afectaríamos a nosotros mismos. Hay que tener mucho cuidado porque la información que se está canalizando, la información que se está dando, puede comprometer de alguna manera a uno mismo o a la comunidad. Entonces, para eso nosotros tenemos nuestras tradiciones y sabemos cuáles son las cosas que podemos y no podemos hacer. No podemos estar con ellos o llevarlos a otro terreno, ¿no? Lo único que podemos hacer es invitarlos a la junta, ¿no?,
a la junta, llegando al grupo, se le da una junta de información, se le dice al respecto qué es la enfermedad del alcoholismo, cómo trabaja Alcohólicos Anónimos, y eso es lo que nos corresponde, ¿no? Pues bien, vamos a hacer un corte y un momento regresamos. Purificada de Agua San Luis, con más de 10 años de experiencia en el mercado, le ofrece agua pura de manantial en sus diferentes presentaciones. Garrafón, embotellada de litro y medio, litro y medio litro. Envasada por el proceso de cloración, filtración, sedimentación y rayos UV. Visítanos, estamos en Galeana Poniente, número 221, letra B, en Guamantla, Tlaxcala. Haga sus pedidos al 01-247-47-20439. Agua Purificada San Luis. Tu agua, tu salud. Pinturas Comex. Juntos embellecemos y protegemos la vida. Visítanos en nuestras tres direcciones. Morelos Oriente, número 120, letra A. Zaragoza Oriente, número 105. Y Boulevard Yancuitlalpan, número 109, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al 47-205-74, 47-267-32 y al 47-236-24. Pinturas Comex. Digrarte Publimpresos, causando buena impresión. Le ofrece publicidad offset, plotter, serigrafía e impresión digital, sublimación, papelería empresarial e institucional, impresos sociales y comerciales, artículos promocionales, estampado textil y mucho más. Visítanos en Allende Norte 105 letra A, en Huamantla, Tlaxcala. Digrarte Publimpresos. Radio Informativo Huamantla presenta Alcohólicos Anónimos, una producción de Radio Informativo Huamantla. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Sí. Ahorita en este momento estábamos hablando de cómo es tan importante el darse cuenta de que el trabajo con los demás es trabajar con uno, el darnos cuenta que ese trabajo que estamos realizando a través de otros es empezar a trabajar con nosotros mismos, el empezar a darnos cuenta que todo lo que hacemos nos va a costar mucho trabajo, pero que a final de cuentas pues se empiezan a ver grandes cambios en nosotros, que ese trabajo que nosotros empezamos a hacer con los demás solamente nos da la oportunidad del entender cuando llega una persona a pedir ayuda, que cuando esta persona llega nosotros empezamos a entender qué es lo que siente, qué es lo que piensa, cómo va a actuar, cómo nos chantajea, cómo nos hace en un determinado momento el caer hasta en sus trampas, ¿no? En el cual hasta donde nos dicen, si no me dan esto, entonces ya no sigo, ¿no? Entonces, cómo nosotros mismos vamos identificando en la persona que se acerca con nosotros, conductas y comportamientos que en un momento las tenemos bien arraigadas. Cómo nos va preparando para nosotros darnos cuenta con qué es con lo que tenemos que trabajar. Entonces, este trabajo con los demás se trata nada más de dar o de saber cuándo y cómo hacerlo. Sí, bueno, el hecho de que hay veces que se presentan, ¿no? Individuos que prácticamente pues lo quieren a uno manipular, ¿no? Uno en realidad ya tiene uno que conocer, o sabemos de antemano cuáles son las características del alcohólico. Sabemos que el alcohólico es muy mentiroso, es el maestro en el arte de la mentira y del engaño, ¿no? Dice que le hace mucho de actor y poco de realismo, ¿no? O sea, dice que llega con esa tendencia de decir, ¿saben qué? Es que miren, a mí me ha pasado esto, a mí me han maltratado, a mí me han golpeado, me han robado, ¿no? Me han ultrajado, es que todo lo que me ha pasado en la vida, ¿no? Dice, pero nosotros le sabemos por dónde quiere entrar, porque ya sabemos, ¿no?
Lo decían anteriormente, uno ya lo tiene, no estudiado. Simplemente, esa es la forma, o esa es una de las formas que nos llevó a estar en la actividad del alcoholismo. Es una de las formas que nos llevó a perderlo todo. El siempre querer engañar a la gente, ¿no? El siempre hacer hasta ese melodrama de lloriquear en frente de todos, ¿no? Y de chantajear para obtener las cosas, ¿sí? Pero nosotros nos damos cuenta que eso ya no nos sirve para nada dentro de Alcohólicos Anónimos. Ya no nos sirve absolutamente para nada. Porque estamos llegando con personas que son igual que yo. O sea, personas que ya saben lo que voy a decir. Dicen que al alcohólico no le diga lo que va a decir, mejor dile lo que estás pensando, ¿no? Y eso no quiere decir que nosotros seamos adivinos, simplemente que ya sabemos la forma en la que nos hemos comportado, sabemos la forma en la que nos hemos manejado, sabemos la forma en la que las cosas han llegado y nos hemos preguntado por qué se han ido así, ¿no? Las cosas nos han llegado tan pronto y tan pronto se nos ha ido porque no las hemos obtenido de la forma en la que es necesario obtenerlas, ¿no? No lo hemos hecho de la forma en la que debería de ser en la vida, ¿no? Lo hemos hecho a través de mentiras. Esa manipulación, ¿no? Esa manipulación de decir en la familia, ¿sabes qué? Si no me dan esto, yo me voy a ir de la casa, ¿no? Y que llegue con nosotros y que nos diga la misma, ¿no? Que nos quiera vender la misma idea. Es que si ustedes no me hacen esto, si ustedes no me solucionan esto, pues yo me voy, ¿no? Entonces nosotros, pues tenemos que hacerle saber y que él entienda que nadie nos puede ayudar. Que absolutamente nadie puede hacer lo que nosotros, por nosotros mismos, tenemos que hacer. O sea, ese trabajo es únicamente de nosotros. Hacernos responsable de nuestra vida, de nuestros actos, de nuestras cuentas, ¿no? Dice que nosotros dentro de la recuperación tenemos que saldar esas cuentas y tenemos que hacerle saber al prospecto que está en el derecho de que nosotros le apoyemos, de que lo comprendamos, de que nos pongamos en sus zapatos, ¿sí? Él está en ese derecho, pero está en la responsabilidad de ir y cubrir todas esas cuentas que él tiene, ¿no? Esas cuentas que están abiertas y que nadie las va a pagar por él. Nosotros no. Él tiene que hacerse responsable por él mismo y llevar al terreno de la acción todo eso, ¿no? Entonces, pues se ha visto muchas de las veces cuando a nosotros pues nos quieren ver por esa parte, ¿no? Piensan que esa es nuestra parte débil, pero se encuentran con algo diferente, porque esa es nuestra parte fuerte. Nosotros ya sabemos cómo están pensando este tipo de personas, ¿no? Nosotros en algún momento lo hicimos. Nosotros agarramos esas artimañas, ¿no? Pero nos damos cuenta que ahora ya esas artimañas no nos sirven. Que lo que la vida nos está presentando, dice en este capítulo, que le tenemos que dar a saber que la vida nos está presentando una mejor oportunidad, una mejor forma de vida. Y que la podemos llevar a cabo de diferente manera. Sí, aquí es a donde nosotros nos podemos dar cuenta que el trabajo con los demás no nada más es de decirles, no, mira, no te, es que tienes problemas o esto, aquello, o ayudarles con lo que tengan a la mano, sino nuestro trabajo, específicamente el trabajo con los demás, es el entender cómo éramos, cómo fuimos y cómo somos el día de hoy. ¿Cómo éramos? Porque sabemos, ¿no? ¿Cómo, de qué forma nos las ingeniábamos, cómo chantajeábamos, cómo mentíamos, cómo engañábamos, cómo hicimos una serie de artimañas para empezar a envolver a ciertas personas, para que nos dijeran, ay, pobrecito, míralo cómo sufre, mira. Pero el darnos cuenta que eso no nos ayudó de nada. El darnos cuenta que hoy nosotros entendemos bien cómo se comporta y cómo se conduce una persona que ha caído dentro del alcoholismo. Y ahora nosotros no le vamos a decir cómo va a ser, sino le vamos a enseñar cómo le hemos hecho nosotros. Específicamente, ese es el trabajo al cual nos lleva el trabajar con otros, el trabajar con los familiares, de personas que en un determinado momento ya no saben qué hacer con una persona alcohólica, que le han dicho o han hecho de mil formas para que esta persona se dé cuenta.
Entonces, ¿cómo de alguna manera los que estamos dentro de una agrupación nos empezamos a dar cuenta y le podemos informar a los familiares algunas alternativas de solución? Para esto, nosotros tenemos que darnos cuenta que ese trabajo con los demás principalmente es para con nosotros mismos, porque lo queremos hacer, porque sale, es un deseo nuevo que nos lleva a empezar a buscar este tipo de experiencias, porque solamente a través de ellas nosotros podemos darnos cuenta del engaño en el cual nosotros mismos hemos caído y que muchas de las veces preferimos no darnos cuenta. Preferimos mejor taparnos los ojos, preferimos mejor taparnos los oídos y no escuchar nada, y decir, como él decía el capítulo anterior, qué bueno que el viento ya cesó y que nada ha pasado. Pero no volteamos hacia atrás y vemos todos los destrozos que provocamos por nuestra obstinación. Entonces, ya para terminar, y para terminar este tema, alguna reflexión. Sí, bueno, dentro de lo que nos enfoca este tema, o una de las esencias que nos da este tema es prepararnos, ¿no? Prepararnos nuestra recuperación individual para poder ofrecerle a aquel que está sufriendo, dice, alcanzar al alcohólico que está sufriendo y transmitir ese mensaje de vida, es prepararse uno individualmente. Dice, ¿qué vamos a ofrecer? ¿Qué vamos a transmitir si no se tiene? Se tiene que tener algo adentro y algo en la mente para poder transmitir, para hacer que ese mensaje llegue, ¿no?, hasta lo más profundo de su ser y pueda encontrar alguna alternativa de vida, ¿no?, una forma de vida totalmente diferente. Una de las recomendaciones es llevar literatura, dejarle literatura al prospecto, ¿no?, ya sea Libro Azul, ya sea alguna revista o algo que lo implique, ¿no?, con la comunidad de Alcohólicos Anónimos, para que él se vea interesado. Dice dentro de este capítulo que si en la primera visita no nos muestra de interés, podemos hacer una segunda visita, ¿no? Pero dice, sin romper nuestros parámetros, ¿no?, y sin romper el bienestar común del individuo. Cuando el individuo nos está dando entrada, cuando vemos que tiene interés en lo que nosotros le hablamos, porque le interesa un cambio de vida, pues nosotros nos está dando esas herramientas para poder trabajar con él y obtener más información de él. Nosotros no podemos decirle, ¿sabes qué?, mañana vas a ir a la comunidad a fuerza. No podemos obligar a nadie, ¿no? Simplemente le podemos decir que la oportunidad está, ¿no?, y que las puertas de la comunidad están abiertas para aquellas personas que necesitan, ¿no?, de esta ayuda. Y que nosotros en su totalidad, también los alcohólicos que estamos dentro de la comunidad, lo necesitamos para bien de nosotros, ¿no?, para ir reforzando, ¿no?, cada día ese mensaje que nosotros nos dieron, ¿no? Y dice que esto se hace por gratitud. Nosotros no podemos gritar a los cuatro vientos, estoy agradecido con Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es todo para mí. Alcohólicos Anónimos me salvó la vida, dice. Y nosotros sentados, cruzados de brazos, ¿no?, vociferando que doble A nos ha dado todo. Dice, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué estamos haciendo en respecto? ¿Qué estamos devolviendo, no? Dice, sin embargo, tenemos que ir al terreno de la acción. Dice, donde nosotros, es la forma en la que un alcohólico puede demostrar ese agradecimiento, esa gratitud, es tener ese trabajo intenso con los demás. Pues bien, antes de terminar, voy a agradecer a los directivos de esta Radio Huamantla Or, que nos dan la oportunidad de estar con todos ustedes, y también nosotros esperamos que algún día Alcohólicos Anónimos ayude a las personas a darse cuenta de la gravedad del problema alcohólico. Pero serviremos de muy poco si nuestra actitud es de amargura y de hostilidad. Los bebedores no la toleran. Después de todo, nosotros creamos nuestros propios problemas. Las botellas solo son símbolos. Además, hemos dejado de pelear contra todos y contra todo. Nosotros no podemos decir quién tiene el problema o no. La decisión es suya. Y como nuestra, es a dónde queremos estar y qué es lo que queremos hacer.
Pues bien, muchas gracias, muy buenas noches y nos vemos la próxima semana.